Ok, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tener lo que es la competencia de Bumper Bot, aquí como cargo de lo que viene a ser el Robojam Colombia. Ya hace un ratito se hicieron todas las homologaciones de los equipos, así que pues bueno, vamos a comenzar. Juez Sebas, ¿estás listo? Y acá estoy listo, listo, listo. Perfecto, pues bueno, entonces, pues bueno, vamos a ir comenzando con lo que viene a ser esta parte de la categoría de Bumper Bot. Así que pues bueno, vamos, ¿qué les parece si ya empezamos con lo que viene a ser el primer equipo? Vale, perfecto. Vamos con el equipo de Bolívar Cody, con nuestro primer robots gamers, Bolívar Coding. Perfecto. A ver. Es del profe Ronald. Perdón, una última pregunta. No hicimos o no sabe cuánto es contando en qué posición original va a ser esta ronda. ¿Allí donde se tienen el robot o en otro lugar? Ya voy, denme un momentito, por favor, para verificar eso. Mister, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguente. Ubicación inicial. Nosotros proponemos como jurado la ubicación inicial o... Sí, señor. Bueno, nosotros, qué pena decir, hubo un problema de comunicación, que no la envíen la ubicación principal, para la primera ronda. Va a ser al lado derecho de la pista, mirando hacia afuera. Al lado derecho de la pista, mirando hacia afuera. Mirando hacia afuera. Ahí pueden ya observar los jueces. Ok, correcto. Al lado derecho, mirando hacia afuera. Correcto, o sea, mirando a la parte de frente, está mirando a la línea exterior. Sí. Entonces nosotros hacemos el conteo, ¿cierto? Sí, señor Ronald, pero dame un segundo para sincronizarnos con Antonio, para tomar el tiempo. Antonio, ¿estás? Sí, ya tengo el cronómetro en mano. Ronald, no te escuché, ¿repites? Antonio. Ah, sí, yo ya No, te... estaba preguntando que cuando usted nos dijera cuando está listo para empezar a hacer un conteo. Sí, yo ya estoy listo. Listo. Vale, Antonio, ellos van a hacer el conteo y pues por supuesto nosotros a tomar el tiempo, ¿vale? ¿Vale? ¿Ellos ya están preparados? Listo. Uno, dos, tres. Ahí está. Listo. Tiempo. Sebas, ¿cuánto tiempo tienes? Marqué 52.5.
Así es, 52.64. 52 segundos. Sí. Listo, 52, entonces sobraron 68 segundos. 68 y tiraron los vasos, ok. 168 el puntaje. Sí. Antonio, bueno, José Antonio, ¿lo marcas o lo marco yo en la tabla? Lo pones tú, porfa, para yo seguir aquí con la transmisión. Listo, ¿me repites cuánto puntaje sacó? 68. Ok, bueno, vamos ahora con Coder. Dinámica con Coder, ¿vale? Lado derecho mirando hacia el exterior, hacia afuera, y ustedes hacen el conteo. A ver, denme un momentito nada para poder centrar aquí al profe en la transmisión. Un segundo, por favor. Un segundo. El juez José nos pidió el favor de que le diéramos un tiempo. Él está a la vez realizando la transmisión. Entonces, démosle un segundo, ¿vale? Ok, ya está. Disculpa allí, Ronald. No hay duda, muchachos. Nos avisan entonces cuando están listos para el conteo. Sí, ahí nada más, profe Ronald. Apagaron la cámara porque ya no me parece que está prendida. Ahí está. Ok. Ya estoy listo yo. ¿Vamos a contar? Sí, a su conteo. Uno, dos, ya. Está, dale.
Perfecto. Entonces, tengo un tiempo de 1 con 18 segundos. Exactamente, 1:18. ¿Cuánto marcaste? Serían 42 puntos y los 100 puntos por tirar los vasos serían 142 puntos. Ok, ya quedó. Pasamos con el que sigue, ¿verdad? Vamos con el siguiente que sería Salomón. Salomón de Bolívar Codín. Listo, recuerda mirar hacia afuera que el robot tiene que estar. Listo, Está Sebas. chupando, está chupando. Listo para el conteo. Listo, el conteo va con ustedes y nosotros marcamos tiempo, ¿vale? Entonces, cuando quiera Ronald, marcas el tiempo. Ya estoy listo. Ok, vamos a contar entonces. Tiempo. Fueron los 9. Sí, fueron 9 botes, por lo tanto serían 90 puntos. Sí, 90 puntos. Más 120 que el tiempo completo. O el tiempo, no sé. En este caso se cuenta el tiempo completo, ¿no? Los 2 minutos completos, ¿cierto, Antonio? Sí, serían nada más 90 puntos.
Perfecto, así que bueno, vamos con el siguiente equipo de Bolívar Coding, que es Paticas de Perro. Listo, vamos con el siguiente. En este caso serían paticasas de perro. Señor, 90 puntos. Vamos con el siguiente, paticas de perro. De Bolívar Coding. Sí, vamos a hacer algo. Ahorita, cuando le pongan play al robot, por favor que los alumnos nada más se pongan un paso para Cierto, atrás. nos encontramos en este momento con patitas de perro. Sí, un Sí, paso para atrás. Antonio, síguenos por el chat de, bueno, la videollamada, no por la transmisión. De pronto tenemos un retardo allí. Síguenos allí. Vale, Ronald, estamos a tu merced del tiempo, ¿listo? Haces en el conteo. Uno, dos, ya. Afuera de la pista, por favor. Por favor, aléjate de la pista, por favor. Por favor, competidores. Llegamos a los 2 minutos. 20. Entonces nomás tenemos 90. Exactamente. Así que, bueno, Vamos ahora con Monkey. Monkey. Okay. Listo, entonces el robot tiene que estar mirando hacia la parte externa, hacia afuera, correcto, en el lado derecho. Listo, entonces hacen el conteo y nos alejamos de la pista, por favor. Dado que puede influir en la detección de los objetos, ¿vale? Entonces, por favor, apenas den inicio, nos retiramos de la pista. A su conteo. Dos, ya. Gracias.
Ok, llegamos a los 2 minutos. Bueno, vas a 8 vasos, es 80 puntos. Exactamente. Y profe Ronald, si quiere no apague la cámara, ahí déjala prendida para poder mantener ahí. Vamos ahora con Amberbot de Bolívar Coding, del equipo Bolívar Coding. Vamos con Amberbot. Estamos a merced del conteo de ustedes, entonces estamos pendientes para que hagan el conteo e iniciar el tiempo. 1, 2, ya. Okay. Y llegamos a los 2 minutos. Muy bien, llegamos a los 2 minutos, a los 120 segundos. Ok, entonces vamos a otorgarle. Puntos, tumbo nomás 8 vasos. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir en esta categoría. Ahora. Vamos ahora con Pablito. Bolívar Coding, el equipo Bolívar Coding, vamos con Pablito. Competidores listos. ¿Está preparado? ¿Preparado, Pablito? Entonces estamos al conteo de ustedes para comenzar el tiempo, ¿listo?
Uno, dos, ya. Ya vamos en minuto y medio. Cinco segundos. Okay. Okay, tenemos dos minutos cumplidos. Cinco vasos. Sí, fueron cinco vasos, por lo tanto serían 50 puntos. Dos minutos cumplidos. Sí, así que pues bueno, vamos a pasar con el siguiente equipo de Bolívar Coding, llamado T-Rex. Ahora vamos con T-Rex del equipo Bolívar Coding. T-Rex, prepara. Recuerda poner, ubicarlo en el lado derecho, mirando hacia afuera. Cuando estén listos, hacen el conteo y tomamos el tiempo. Uno, dos, ya. Damos un minuto, restan 60 segundos. Quedan seis vasos. Cuatro vasos, todavía podemos ver. Tres vasos. Le faltan más tres vasitos, vamos. Tres vasos, 30 segundos. Ustedes pueden. A ese último que está abajo, nada más hay que darle un pequeño empujoncito y ya se cae. 15 segundos. Y llegamos a los dos minutos.
Fueron 7 vasos. Estamos los 2 minutos. Tuvo 7 vasos. Tenemos 70. Tenemos 70 puntos para T-Reds. Ok. Nos preparamos con la Escuela de Robótica y Programación. No, mentira, miento. Escuela Robótica del Chocó, por favor. Nos preparamos. Escuela Robótica del Chocó con el robot. Se nos presentamos un problema con el robot. ¿Será que nos pueden dejar de último? Ok, entonces te vamos a hacer el llamado después de esta ronda. Te vamos a hacer otra vez el llamado, pero si en la segunda vez que te llamamos no respondes o tienes el inconveniente, preséntalo sí o sí o si no es calificado, ¿vale? Escuela Robótica Chocó. Ok. Vale. Vamos con Nova Robot. Nova Robot, presente. Hola, estamos presentes. Hola, Nova Robot. Vamos con nuestro primer robot, Solubot. Vamos con él. Solubot, ¿quiénes son los de Solubot? Dame un segundo, ya te comparto la cámara. Estamos aquí. Vale, listo, para todo, para la competencia. Recordamos a los participantes, una vez que lo pongan inicio el robot, tratar de alejarnos de la pista, dado que puede influir en el sensor de ultrasonido o el de detección de objetos. Chicos, alejados de la pista, más alto, listo. Pues esperamos por los otros. Profe, active la cámara. Listo, ahí se ve bien. Pues. Vale, perfecto, se ve bien. Y yo veo bien. José, ¿ves bien allí? Dame un segundito, nada más para cuadrar la cámara. Ok, dale, José. Vamos a darle un segundo a José para cuadrar la transmisión. Pero allí no está perfecto, ¿listo? Esa posición de la cámara está bien. Recordemos que la ubicación inicial en esa ronda va a ser al lado derecho, ¿cierto? Mirando el robot hacia afuera. Eso, ahí, eso, perfecto. Así está bien. ¿Listo? A José, estamos a tu merced. ¿No ya, dices? Yo ya estoy listo. Para el inicio a Nova. Yo ya estoy listo. ¿Listo? Entonces vamos a darle inicio a Nova. Nova, haces el conteo, 1, 2, 3, y nosotros tomamos el tiempo, ¿vale? 1, 2, Recuerde que no lo pueden tocar, listo. Él solito tiene que salir de esa situación. Bueno, se cayó. Entonces paramos el tiempo. Vale, en este caso, como el robot se salió, se cayó, tomamos nomás la cantidad de puntos que hicieron. En este caso, 70 puntos. Sí. ¿De acuerdo, Antonio? Sí, es correcto. Estamos con el siguiente, también del equipo de Nova Robot. Vamos con Pluto, Plutonet. Plutonet a la pista. ¿Contamos jueces? Sí, señor, estamos a su merced. Hacen el conteo. Nosotros tomamos el tiempo cuando lleguen a 3, 1, 2, 3. Y por supuesto, se alejan de la pista.
lista para que no influyan en el sensor de ultrasonido de detección de objetos. Ok. Sebastián. Bueno, esta situación también se presentó en el torneo anterior. Déjame verificamos con el organizador, ¿vale? De esta situación para ver qué opción nos da. ¿Vale? Esta misma situación nos presentó en el torneo anterior en el cual no logramos dar esa opción de poder repetirlo. Mister, estamos al merced. Un segundito nada más para cuadrar la pantalla de del profe Anderson. Observamos que ese vaso que se encuentra a la parte izquierda no está totalmente afuera. Recordemos que los vasos tienen que salir totalmente. ¿Listo? Ese vaso allí está tocando la línea, tiene que salir totalmente. Se salió. Ok, se salió el robot. Listo, gracias.
Perfecto. Serían nueve vasos, ¿verdad? Listo, juez. Gracias. Es que no quería que se activó la cámara para verificar de que efectivamente el vaso no había salido. Entonces, pues, y observamos allí, el vaso no está totalmente salido. Recuerden que hay que salir todo completo, ¿vale? Entonces ahí tenemos 90 puntos y el robot se salió. ¿Entendido? Sí, listo, bueno, gracias. Vale. Vamos con el equipo de SJB, Etnia, con Embera. Hola, acá estamos listos. Listo, entonces preparen todo, que maten detalles. Listo, me dicen si ¿listo? Se ve bien. Ahí estamos observando bien, el robot se encuentra en el costado derecho, mirando hacia afuera, perfecto. Sí. Recordamos, damos inicio, ustedes dan el inicio 1, 2, 3 y se retiran de la pista, ¿vale? Listo, Antonio, se retiran de la pista. Dame 20 segundos para cuadrar aquí nada más la cámara. Listo, vale. Espera, démosle unos segunditos a Antonio, ¿no? Que también a la vez está haciendo la transmisión, ¿vale? Perfecto, ya estoy listo. Yo te aviso y damos inicio. Estoy listo. Perdón. Listo. Listo, Antonio. Exactamente, a sus órdenes. Vale, entonces, estamos al conteo, 1, 2, 3, e iniciamos. La cuenta de ustedes. 3, 2, 1. Listo. Ok, tenemos acá 28.7 segundos. Ok, yo tengo 30 segundos. Tomamos allí 29 segundos, perdón. ¿Tienes 30? Sí. Ok, tomamos el de menor tiempo. Ajá. Sí, habíamos dicho que era el de menor tiempo en las competencias anteriores, ¿vale? Listo. ¿Listo? Gracias. En este caso, 191 puntos. Gracias. ¿Ciento qué? ¿192? Sí. Listo, vale. Ya estoy agregando la tabla. Okay. Listo, en vera, correcto. Vamos con el siguiente, Tecno Mayor. Tendo Mayor, ¿estás presente? Vamos con tu robot. Rocku. Tendo Mayor. ¿Se me escucha? Señor, ya te escuchamos. Listo. Espérame. Segundo. Últimos detalles. Lleva cámara, que funcione todo correcto. Ubicación del robot. Recordamos que... Ahí se ve. Es posible, no sé, Antonio, tú miras, y poner la cámara con una vista elevada, ¿no? Sí, una vista aérea, por favor. Sí, una vista aérea para poder observar si el vaso sale o no sale efectivamente. Thank you.
Bueno, se nos presentó acá esta situación. Vamos a hacer la verificación nuevamente con una pequeña repetición. Mister o Antonio estarán en ello verificando para la decisión. Jueces. Señor. Ya vamos a mirar, estoy revisando aquí un momentico. Ya revisar. Él terminó con 5 vasos adentro, ¿no? Pero parece sí, que se salió antes, es la pregunta, sí, ¿cierto? Esa es la situación. Yo estaba mirando y yo creo que aún estaba mirando, pero déjame ver. Y no se salió completamente, entonces no sé si salió complejo o que estaba en el sistema. Ya revisamos. Vamos a dejarlo con como terminó Sebas. ¿Con cuántos vasos terminó afuera? Alcancé a visualizar 5 vasos. Después yo estaba entonces fue muy rápido y desactivó el video y la verdad no me alcanzó a activará. Vemos los 50 puntos. Vale. Yo vi 5 vasos adentro cuando terminó, por eso te pregunto, pero es verificando eso. Veamos 50 puntos entonces. Listo, sí, señor. Bueno, jueces, tiene una decisión sobre una situación de los primeros dos equipos, ¿correcto? Bueno, mi decisión con relación a ellos, porque no he logrado hablar con Antonio sobre ello, a mi puesta de vista, ¿cierto? Fue una situación en la cual no nos percatamos desde el inicio, nos los hizo saber uno de los competidores, y me parece que por equidad, ¿no? Por equidad con todos y demás, para mi gusto, votaría con que repitamos dichas acciones, o bueno, dicha competencia el primero y el segundo, dado de que al parecer los chicos estaban influyendo en los sensores de ultrasonido o los sensores de detección de objetos. Sí. Entonces, Antonio, no sé qué te parece a ti. Sí, correcto. ¿Está bien, Toño? Sí, correcto. ¿De acuerdo, Toño? Sí. Listo. Entonces hagamos el llamado a los dos equipos de Bolívar Cody. Entonces, hacemos un llamado a esos dos equipos para que repitan el primero y el segundo equipo. Listo, correcto, sí. Estos fueron los dos competidores en el cual no alcanzamos a no detectar esa situación. Entonces, por equidad y por beneficio a todos los equipos que también cumplen la dicha regla después de darnos cuentas, repetimos nuevamente, por favor, Bolívar Coding con Gamers y Coder, nuevamente a la pista y pues, repetimos nuevamente. Una vez que inicien, alejémonos de la pista para no influir en los sensores. Bolívar Coding, ¿estás presente? Estamos presentes, vamos a avanzar. ¿Estamos de acuerdo con la situación? Sí, Bolívar. No tenemos ningún problema con nada. Listo, se los agradecemos. Un momentito, cuando está dando cámara, eso es todo.
Listo, por acá tenemos una información importante con respecto, bueno, dado por la organización, también al igual que por Equidad y pues dándole una mirada con el tema. Obviamente se la viene para retirar el proyecto, ¿no? Listo, creo que sí se había entendido. Sí. Si no, ahora vuelve al llamado. Vamos con el equipo de gamers. Gamers, ¿correcto? Sí, vamos con gamers, estamos listos, ustedes nos dicen cómo contar. Listo, vale, porfa, haz un favor, podemos mejorar la proyección de la pantalla. Bueno, la. Bueno. Dame un momento, por favor, Sebastián. Ok, ok, ok. Ok, Antonio, démosle unos segundos a Antonio para que pueda verificarlo en la transmisión. Ya estamos listos. Listo. Entonces, vamos con gamers, preparados. Estamos al conteo de ustedes para iniciar. Uno, dos, ya. Llegamos al minuto. Estamos en 1:05. Correcto. Ahí tenemos 1:26. Minuto con 26. Serían 134 puntos. Antonio. ¿Mande? Correcto. 1:26. Sí. Correcto. Sí, serían 134 puntos. Listo, no, sí, correcto, 134 incluso. Ah, tú ya lo cambiaste aquí. Ok, listo. ¿Tú lo cambiaste en la tabla? Sí, yo lo cambié la tabla. Listo, vale, perfecto. Vamos ahora con el siguiente, que es Coder. Listo, Coder. A ver. Listo, vale, Antonio. Entonces, vamos con Coder, igual, la misma dinámica, Coder. Listo, vamos con Coder. Uno, dos, ya.
Ya cayó ahí. Ok, está hablando en el micrófono apagado porque está en el micrófono. Así es. Para darle una oportunidad a mi hermano, lo voy a dejar dicho. Con ello, para que se complique el micrófono. Pero esta vez, porque es posible, empezamos a entrar el tiempo, ¿listo? Vamos a poco y tenemos nuevos. Perfecto. Ya puse el pero entonces, ¿ya es algo sobre esta primera ronda? A ver, ¿tienes un que los que van a pasar a la siguiente ronda? Ok, aquí hay tres rondas. En el primer puesto, en el club 2, uno de los equipos 2, en el primer puesto, tercer puesto, repiten allí, Podium, hasta el momento es Taiwan y Patita de Perú. Plutonex, Aregaus y Robocop, Robcop. Correcto, Plutonex y Robocop. De cuarto, ¿qué más clasificó allí? Tenemos... Cuarto no hay, se brinca hasta octavo. Hasta octavo, ok. Monkey, clasificó también Monkey. Underbot. Y Red. Y Solubot. Pues, Antonio, no sé si tienes ahí la posibilidad de proyectar para que también ellos puedan verificar. Y Tecnomayor, perdón, Tecnomayor también clasificó. ¿La puedes proyectar tú para aquí nada más compartirla? Porque estoy en la transmisión. Ok, listo, ya te lo tengo.
¿Me confirma si la están visualizando? Ya está presentando. Listo, ahí tenemos, dado que hubo por allí un cuadro quinto que empate. Correcto, estamos visualizando la pantalla, entonces, viendo de esa manera, vamos a la segunda ronda. Le agradecemos a Coder, a Pablito y a nuestra escuela de robótica del Chocó, a Robert, por su participación. Y vamos a la siguiente ronda. ¿Algo para agregar, Antonio? No, nada más que ahorita. Todos con paciencia, échenle ganas y mucho éxito en las siguientes rondas. Entonces vamos a la segunda ronda, nuevamente la misma dinámica. Antonio, por favor, que nos confirme la posición de la segunda ronda. Y, pues, para los... Sí, señor. Bueno, antes de empezar la segunda ronda, un aviso parroquial. Primero darle gracias a los equipos que participaron, a los que no clasificaron. Muchísimas gracias por haber participado. Ya se pueden retirar de la reunión, pueden seguir la transmisión por Facebook, no hay ningún problema. Y pedir, recuerden a los equipos, ¿verdad? Nosotros, la idea de los jueces y la organización es brindar el mejor espectáculo y lo más justo posible. ¿Sí? A veces hay situaciones como las que se dieron hoy que ameritan de pronto mirar más allá de la situación. Créanos que nosotros siempre estamos mirando y estamos tratando de tomar la mejor decisión para todos. Listo. Entonces, que los equipos tengan eso en cuenta, que tengamos la mejor actitud y que muy buena segunda ronda para los 11 que clasificaron. Por reglamento, si hay en el último lugar de clasificación un equipo empatado, pasa a la siguiente ronda, entonces no hay problema. Y bueno, recuerden que en esta ronda son puntajes nuevos y pasan los siguientes, los mejores cinco a la tercera ronda final. ¿Listo? Listo. Entonces recordamos, clasifica los cinco primeros. Si se encuentra un triple empate o un doble empate en el último escalafón, pues se le dará también acceso a esa última ronda. ¿Vale? Pero ya en la final ronda, en la ronda final, solamente van a existir tres clasificados, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Si se encuentra con un empate, pues se hará una nueva, un desempate entre ellos, una nueva competencia, ¿vale? ¿Entendido? Listo, entonces de esa manera vamos a dar el inicio a la segunda ronda. Vamos con Bolívar Cody y nuevamente Gamers. Vamos Gamers a la segunda ronda. Misma dinámica, porfa que nos confirmen, Mister, te encuentres allí para que nos confirmes la segunda posición de inicio. La segunda posición de inicio va a ser en la parte superior, mirando hacia afuera. Donde estén ubicados, lo que consideren ustedes la parte superior, o sea, arriba de unos pasos, pero mirando hacia la línea de afuera, mirando al exterior. Exacto, así como lo está poniendo, mirando hacia la línea exterior. Listo, correcto, Gamer, ahí está perfecta la posición. Entonces, igual, misma dinámica, creo que ya mucho repetido, ¿no? Entonces, vamos, estamos a que usted nos haga el conteo para nosotros sumar el tiempo. Recordamos, una vez que inicie, es alejarse de la pista. Uno, dos, ya. Van dos vasitos. Quedan cinco.
Vamos un minuto de competencia, le faltan 3 minutos para sacar esos datos. Tiempo. Estés allí, 8 grados, 80 puntos. Exactamente, muy bien. Y ahí vamos a seguir también del equipo Vivoing, el robot Demon, por favor. Entonces, para poner el primer inicio, okay. Es el robot Salemón. La misma dinámica. Recuerden el conteo para Salamón. 10 segundos. Tiempo. Tenemos allí 3 segundos para. Y si hay un con el robot patadero. Y yo estoy esperando un sí. ¿Ven? ¿Al punto? 1, 2, ya. Y con eso se convierte con el un empate con Gamers. Así que vamos ahora con el robot. Y que es el robot nuevo. Que sí, sí. Ok, se en la parte superior. Ahora. ¿Listo, Sebas? Listo. ¿A su conteo? Así es. 1, 2, ya.
Hágalo. Aquí tenemos el hierro que dice el juro y se va a ir dando a los tibers. También de Bolívar. Entonces, ambos gordos preparamos y enseñamos. Misma dinámica. Jueces, ¿podemos mandar a Campo el corte último que tenemos que poder con la batería? Listo, sí señor. Recuerde que tienes que tener el segundo llamado, pero si en el segundo llamado no pasas, ya sabes que cero puntos o descalificación, ¿vale? Listo, vamos con T-Rex. Ponlo a cargar mientras tanto. T-Rex. Equipo T-Rex. Okay, se cayó. Sería nada, uno de los perros. Ok. Así que seguimos con el robot. Sí. Hemos quedado con los equipos dos, el robot. Y el robot. Sí. Okay. Tengo un 35. Vale, listo. Aquí Antonio debemos de revisar si la línea. Vamos a dar un primer y luego lo que vamos a tener. El equipo. A su orden. Uno, dos, tres.
recordamos que el robot tiene que salir de esa situación él solo, no lo vayan a tocar ni nada. Vamos en un minuto, tienes 60 segundos para salir de esa situación. Por favor, chicos, quietos los pies, no le hagan vibración en el piso ni nada. Tiempo, completos puntos. Perfecto. Tenemos 70 puntos. Vamos ahora con el equipo que vendrá siendo el equipo Ares Gauss de Plus. Vamos a los Ares. Y eso, porfa, podemos tratar de que la toma sea de forma horizontal. Se nos sería muy cómodo para nosotros observar. ¿Así? Sí, Antonio, sí, yo así veo mejor. Sí, así se ve mejor. ¿Contamos nosotros? Sí, señor, ustedes hacen el conteo y por supuesto nosotros sumamos el tiempo. Ok, vale pues. 3, 2, ya. Sí, salió. Listo, y contamos 0 puntos, Antonio. Pues afortunadamente nuestro robot Ares se salió de la pista. Gracias. A ustedes. Vamos ahora con el equipo Envera de SJV Etnia. Hola, sí, aquí estamos. Un momento, por favor. Después de Envera se prepara Tecno Mayor. Listo, Envera, estamos viendo. Listo. El robot, ¿cuál es un segundo, ¿cuál es el frente del robot? ¿Me confirmas? Este. Ok, vale, listo, es que no lo estaba visualizando. Vale, gracias. Listo. Yo tengo 38. Listo. Sería 35. Sí, es correcto. Dame un momentito, listo, déjame. Dame un momentito, espérame. Competidor de Tecno Mayor. Dale, listo. Yo voy llamando. Listo, vale. Yo voy llamando mientras tanto a Tecno Mayor, ¿vale? Sí. Listo, Tecno Mayor. ¿Te encuentras presente? Sí, señor. Que tenía problemas acá con la cámara. Que ya le encontré una breve solución. Listo, entonces, dentro
preparativo, que esté todo funcional. Esperamos la orden de nuestro juez Antonio. Y una vez él nos confirme, damos inicio, ¿vale? Listo, perfecto. Bien, déjalo. Vale. Ok, ya estaría la pantalla. Ya está ahí en nuestro competidor de Tecno Mayor. Entonces, Antonio, ¿nos confirmas para dar inicio a Tecno Mayor? Sí, confirmo. Vale, listo, Tecno, estamos a tu conteo para dar inicio. Listo, 1, 2, 3. Una pregunta, ¿ahí ya cuentan afuera o todavía está? No, señor, recuerda que los vasos tienen que salir totalmente. Si tú observas, ahí tenemos a 4 vasos que están tocando el borde de la línea. Entonces, vale. Así está estableciendo el reglamento. Completamente los vasos. Quedan 20 segundos para poder sacar totalmente esos vasos. Estamos a 15 segundos. 10.
¿Preparados, Bolívar Cody? Con nuestro compañero. Uno, dos. Bueno, dame un momentito. Un segundo, por favor, déjalo. Cuadra nuevamente. Esperemos a nuestro compañero, amigo y jurado Antonio. Oh, ahora sí, ya está en la pantalla. Ya te confirmo y te doy la. Mientras tanto, ubica bien los vasos y demás. Antonio, estamos a la espera que nos confirmes. Para ya, darle paso. Ya está en la pantalla. Listo, ¿me haces un favor? Podríamos. Listo, ahí está. ¿Listo? Vale, entonces, ahora sí el conteo. Uno, dos, ya. Ok. 36 segundos yo tengo. 1:36. Correcto, tenemos el mismo tiempo. 1:36. Serían 124. Ahí, nada más. Listo, aquí estoy ya arreglando la tabla, poniendo las posiciones. Vale, vamos a compartir. Ok, bueno, ya quedó. Tenemos en este caso lo que viene a ser un empate otra vez. En este caso es un triple empate en lo que es el quinto lugar. Por lo tanto, vamos a ser siete equipos los que van a estar ahorita. En este caso van a ser el equipo Gamers de Bolívar Coding, el equipo Paticas de Perro de Bolívar Coding, el equipo Monkey Bolívar Coding, el equipo Hummerbot, Bolívar Coding, el equipo Solubot de Nova Robot y el equipo Envera de SJV Etnia y finalmente el equipo de Tecnomayor Robcop.
Así que bueno, felicidades para ellos. Y bueno, vamos a ir con la siguiente ronda. Sin antes, primero pasar con unas palabras aquí del juez. Sebastián, no sé si quieras comentar algo antes de continuar. No, está bien. Aquí estaba proyectando para que ustedes visualizaran, por supuesto, la tabla. Nuevamente, si no pasa. ¿Entendido? Entendido. Listo, entonces ahí están visualizando. Vale, voy a quitar aquí la pantalla para continuar. Listo, Antonio, entonces damos inicio a la... ¿Siguiente ronda? Sí, sí es. Vamos primero con el equipo Gamers de Bolívar Coding. Para que se vaya preparando el equipo. Entonces, el equipo Bolívar, Gamers. Bolívar Coding. Los tres robots de Bolívar Coding preparados, por favor. El primero es Gamer, el segundo es Patitas de Perro. Mister se encuentra en nuestro chat para que nos confirme la tercera posición. Serían Gamers, Paticas de Perro, Monkey y Humerbot. La posición inicial del robot. ¿Se encuentra Mister? Si no, para escribirle rápidamente. Ya me van a contestar. Démosle unos segunditos. Ok, listo. Entonces vamos, la posición va a ser nuevamente en la parte, en este caso, izquierdo, mirando hacia adentro de la pista, ¿vale? Lado izquierdo, correcto, en el sentido contrario de como iniciamos nuestra primera posición. ¿Listo, Antonio? Perfecto, listo. ¿Preparado, Antonio, para la transmisión? Sí, ya estoy listo. Espera para que nos confirme si dale el paso a Bolívar Coding para el conteo. Ya estoy listo. Ya está todo listo. Ya. ¿Antonio? Sí, todo bien.
Estamos sobre el minuto. Bien. ¿30 segundos? ¿10 segundos? Corte. Se cayó nuestro. Hay 3 vasos arriba de la pista, tenemos 70 puntos. Exactamente. Vamos a con el. Y se pone a pase. A su conteo. Listo, entonces estamos al conteo de ustedes para dar inicio al tiempo. 1, 2, ya. Correcto. Posición en la parte izquierda, mirando hacia el frente. Nos alejamos de la pista. Entonces estamos al conteo de ustedes. 1, 2, ya. Hacemos 20 segundos. Tiempo cumplido, 2 minutos. Estamos con 2 vasos en la pista, 80 puntos. Robot, Hummerbot, a la pista. Y se va preparando el robot Solubot de Nova Robot. Listo, estamos al conteo de ustedes. Tenemos aquí un poquito. ¿Podemos contar ya? 1, 2, ya.
Centro. Correcto, se cayó nuestro... segundos. Correcto, yo repiten el tiempo de... Sí, así es. Y nos vamos con el último equipo, el Peter Rockop. Dame un segundo en lo que vuelvo a hacer el montaje y ya. Sí. Vale, entiendo, no te demores tanto, ¿vale? Estamos a la espera. ¿Quieres decir más o menos cómo van ahorita todos, Sebastián? O que se quede como un... como una sorpresa. Listo, ya estarías. ¿Estás, no?
Ok, ya estoy visualizando la imagen. Vale, misma dinámica. Está mirando hacia el centro, ¿cierto? Sí, sí, sí. Listo, correcto. Entonces sería a la una, a las dos y a las tres. Correcto. Solo el tercer puesto entre Monkey y Humberbot, ¿correcto? El tercer puesto entre Monkey y Humberbot de Bolívar Coding, ¿correcto? Sí, por favor, Sebastián, Alberto, mira, una apreciación, ¿podemos hacer una apreciación? Al ser dos robots del mismo equipo, es natural que tengan cura de desempate, no podemos saltar ese que los dos compartan. Por reglamento hay desempate. O sea que es inapelable. Por reglamento, si quieren compartir podio, vamos a hacer una cuestión. Vamos a pegar una miradita. O sea, la propuesta es de no hacer la ronda de desempate y compartir podio. Esa es la propuesta de Bolívar Code. Exacto, esa es nuestra propuesta. Bueno, voy a mirar el reglamento. Un momento, vale, listo. Puede ser por interno, por favor. Vale, listo.
Bueno, sigamos entonces. Lo que se decidió es que sí se va a tener que hacer la ronda por la parte de los puntajes. Así que bueno, vamos a hacer este desempate con lo que viene a ser la parte de Monkey y de Hummerbot. Así que bueno, por favor, que los dos robots estén listos para pasarlos ahorita en la pantalla. Por favor, profe. Listo, ya vamos a tener cámara. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién va primero? Va primero el robot Monkey. Sí, el robot Monkey. Monkey. Y después Amber. ¿Misma posición o van a cambiar de posición? La posición va a ser en la parte de... Misma posición, vamos a hacer la posición. Vamos a hacer la posición de la primera ronda. La de la derecha, su ubicación derecha, mirando hacia afuera, de la primera ronda. Sí, ya estamos listos. Listo. Entonces, estamos al tiempo de ustedes, el conteo, 1, 2, 3, para poder nosotros tener marcar el tiempo inicial, ¿listo? Entonces, le damos el espacio Bolívar. Bolívar Coin. 1, 2, ya. Segundos, estamos sobre 30 segundos. Llegamos al minuto. 60 segundos para sacar el resto de vasos. A 15 segundos de finalizar. Y tiempo. El tiempo se cumplió acá. No alcanzó a sacar ese último. Dos vasos, 80 puntos. Vamos ahora con el último robot que vendría siendo el Hummerbot. Y bueno, matemáticamente se podría decir que tiene que tirar al menos 9. Y ganaría este equipo.
de Hummerbot. Chicos, ¿miraron el interno, lo que puse? Señor. Entonces, listo, el reglamento lo exige. Ahora, no dice nada de un segundo empate, ¿sí? En el tercer, en posición de podio. Entonces, si vuelve a haber una tercera posición de podio, nosotros no tenemos contemplado repetir premio para un tercer puesto, pero de parte de RoboJam, no de RoboJam Colombia, no de RoboJam International, vamos a dar premio si hay, persiste el empate a los dos. Listo, vamos a hacer el esfuerzo para dar ese premio para los dos equipos. Y se da acreditación a los dos equipos. Pero el empate había que hacerlo. Ahora, hay que ver si persiste el empate o no primero. ¿Ok? Listo, entendido. Entendido, Bolívar, Bolívar Coding. ¿Entendió la situación? Totalmente claro. Listo, vale. Entonces, estamos listos con Antonio. El conteo de ustedes para dar inicio a este desempate. Uno, dos, ya. Estamos a un vasito para tener el podio del tercero. Perfecto. Estamos a 60 segundos y ya. Stop. Listo, Antonio, tenemos ganador acá. Tenemos aquí, marcó un tiempo de justamente 61 segundos. Sí, pero bueno, en teoría este, más que nada, como dices, se podría decir que solamente por solamente la cantidad de vasos que se tiraron, este... Correcto. Ya tenemos allí el desempate del tercer podio. Ok, ya está. Bueno, no sé si se encuentra el profe Juan David Vargas para que quiera, si quiere decir los resultados. Mientras que llega Juan, Juan, ¿estás? Bueno, mientras que llega Juan, el segundo puesto de medalla de plata se lo lleva a Perro de Bolívar Coin con 175 puntos el segundo puesto. Y los campeones de medalla de oro, los primeros, se los lleva Embera del grupo SJB Etnia. Felicitaciones a ustedes los tres. También felicito a los que están participando y que les hicieron Coin, agradecerles la participación y de mi parte pues felicitaciones a estos chicos por su esfuerzo. Ok, bueno, de mi parte es... Juan, ¿estás presente? Bueno, de mi parte sí me gustaría dar unas palabras primeramente para, en general, para todos los equipos.
Yo creo que serían desde los que estuvieron empezando y fueron aumentando sus tiempos, y también para los que empezaron muy bien, pero al final ya tuvieron como que varias fallas en sus robots. Primero que nada, no se desanimen, así son los torneos de robótica. Pero bueno, muchas felicidades, siéntanse exitosos por lo que llegaron a lograr, y próximamente va a haber más torneos, y para que se estén preparando y estén todos listos para que en los próximos torneos les vaya muy bien. Así que bueno, de mi parte y de parte pues de lo que es Robocorp, muchas felicidades para todos. Que sigan los éxitos y no se desanimen, sigan trabajando y luchen por sus sueños. No sé si... Bueno, no están ni Mr. Roboboto ni el profe Juan David Vargas. Pero bueno, vamos a hacer... Para ti, Elsa, sí, es importante que ustedes configuren a su administración. Bueno... Veamos qué tiene que decir nuestro tres podium. Vamos con... Sí, vamos por el tercer. Vamos con el tercer primer lugar primero. Vamos con Bolívar Cody Humerbot. No sé si estén todavía para que nos puedan decir algunas palabras. Palabras finales de cómo se sienten. Bueno, entonces nos vamos a ir. Sí, un poquito te escuché de más. Ahí está, ¿verdad? Ah, bueno, entonces, no sé si te gustes presentar y cómo te sientes por haber obtenido este lugar aquí en la categoría de Bumperbot, el tercer lugar. Muy bien. Me siento muy bien. ¿Y la sufriste mucho? No tanto. ¿Cómo te sientes después de haber competido? Feliz. Pero más que dices, una chica de pocas palabras, es más de programar que de hablar. Sí, creo que ya nos dimos cuenta de eso, pero bueno, muchas felicidades para su equipo, los dos equipos de Bolívar Coding que obtuvieron el segundo y tercer lugar. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchachos, dinos, Mr. Rodolfo. Listo, ya. Yo creo que ya para ir terminando, vean, unas palabras de ahí, qué pena, se me descargó el celular a lo final. Pero bueno, simplemente darle las gracias a todos los equipos, felicitaciones a los ganadores. Ahí a mí ratifica porque son los campeones del All Stars y porque han sido, y porque están en el primer lugar de la tabla de Bumperbot. Ahí lo ratifica. Felicitaciones a los equipos de Bolívar Coding, también felicitaciones. De todas maneras,
a los de Nova Robot, al equipo de Tecnomayor también, que hicieron muy buena labor. Un abrazo y no, muchísimas gracias por haber estado presentes. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Sí, a todos los que participaron, gracias también a los patrocinadores que van a hacer posible nuestra gran premiación, a de Robótica, a la Fundación por Aptima León, y a todas aquellas personas que hicieron posible este gran evento de Rocoyam Colombia edición, Centro Sobripa, obviamente, gracias a la ayuda de José Antonio Cortés González desde México, gracias a Sebastián Osorio, a nuestro profesor de acá de la ciudad de Neiva, y obviamente un saludo cordial a Mr. Roboto. Muchas gracias y nos vemos mañana a primera hora en la premiación, perdón, en la publicación de los retos asíncronos, ¿no? ¿Cierto, Eduardo? Mañana estaremos publicando vía YouTube. Bueno, ya Clamber está listo para premiar. Ya estamos, hoy por la noche dejamos listos para premiar los de Robo Sketch Industrial. Ya tenemos campeones, ya tenemos ganadores. Es que mucha gente los retos asíncronos los ve, pero en retos asíncronos tuvimos más de